Muy buenas, exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo vídeo de Whisper Timo. Estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top. Nos vamos a enfrentar a un Singed. Estoy yendo por aquí porque hay que tener muchísimo cuidado con el invade de estos compañeros enemigos. Mírales, ahí están. Ahí está. Vale, pues no va mal. No va mal. A ver si aquí podemos hacer algo. Pi, 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 pi. ¿Por qué no entran? Venga, venga, compañeros. Vamos todos a por ellos. Entra, alistar. Esto es dinero para mí. Pero entra, por Dios. Vamos a tener el típico alistar que le faltan huevos. ¿En serio? Venga, dale. Davicine, estás full vida. Joder, macho. No sé, no sé, Alistar full vida y no ha entrado. Vale. Se llevó la primera muerte a Seraz. Yo me llevé una muerte también. No está mal. Ay, Dios mío. Vamos a tener un Alistar que le faltan huevos. Ya verás. Os lo digo desde ya, ¿eh? Ay, Dios mío. Me da mucha rabia. Los tanques gays me dan mucha rabia. Up. Ahí está. Está forrando dinero. Me sale más a cuenta farmear Singed que farmear minions. Vale, ya tenemos la Q, ya tenemos criptomanía. Vale, vamos a tener un Seraz muy, muy fedeado. Y eso va a ser un problema para mí, ya os lo digo. ¿Qué tienen en la jungla? Una Mumu, vale. Dame mi clepto. Perfecto. Cuidado con Amumu. Vale, ya tengo mi W. En nada voy a tener el Eclepto. Ahí está, perfecto. ¡No, el gordo! Mierda. Vamos a poner un guard. ¿Qué mierda el gordete que me he perdido ahí? Vale. Gracias por esos follows, compañeros. Gracias, gracias. Hola, hola, Mumito. Hola. ¿Cómo estás? Venga, vete de ahí. Perfecto, ya no está este. Vale, Amumu estaba en top. Ha perdido ahí un poquillo de tiempo. No está mal. Nosotros vamos a pusearle a este Singed todo lo que podamos. A ver si conseguimos que pierda farm. Tú me maxearé la E, ¿vale? Contra Singed es lo mejor, porque te va a ayudar a despusear. Madre mía, qué mal estoy farmeando. A ver si conseguimos un poquillo de oro extra ahora con la criptomanía y pegándole a él. Ahí está. Esos 6 de oro son muy riquines. Vale, así que perfecto. El que se vaya y vuelva con el teleport si quiere. A lo mejor me viene ahora el Amumin otra vez. Pero bueno, yo estoy bien. Venga, puseando no vamos mal. La parte buena es que ese Singed no va a poder ayudar a la Mumu si viene a gankearme. Vale. 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 No venía el Zac. Está viniendo el Zac, no sé qué ha hecho. Madre mía. Me ha marcado que venía. Me he empezado a pegar con él. En plan, vale, lo matamos. Y de repente me ha dejado vendidísimo.
Ay, y ahora dice que tiene lag. Bueno, no pasa nada, compañeros. Venga, las que me liáis, loquetes. Tenía la línea totalmente ganada. Pero bueno, más se perdió en Roma. No pasa nada. Ese todavía está en la mierda, ¿eh? Ya os lo digo. No he podido vender las potis. No me ha dado tiempo. Pero bueno, todavía tenemos. Ay, tenía el Zonias a puntito ya. Qué pena. Bueno. Bueno. Este no está. Pa pa para pa 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 pam. 3 segundos para el flash. Ha sido una pena, porque no tenía el flash por el. Ah, joder, madre mía. No tenía el flash por el principio de la partida. Dame esa cleptomancia. Tururú, dame oro, compañero. Vale, ya tengo setas. Ahora ya ese Amumu no va a ser tan problemático, ya os lo digo. Vamos a poner setas por todos lados. Necesito una setita. Vale, le están pegando los minions a él. Así que bien. Vale, ahora tengo el. Ahora tengo todo a favor. Venga, a ver. Amumin, ¿dónde está? Mucho dinerito. Y farmeo que pierde él. Vale. A ver si podemos poner una seta. Vale, Amumu está en medio. Y vendrá para acá seguramente. A ver si podemos darle. Bueno, ahí le hemos dado un buen trade. Amumu está puseando. Vale. No voy a hacer nada más. O sea, voy a quedarme aquí. El que se va, ¿qué? Tengo el Zonias, así que le puedo matar. No me voy a seguirle. ¿Lo mata? Sí, muerto. Perfecto. No está mal. Venga. Ahora hay que tener cuidado con con la mid lane. Vale. Se ha movido a medio. Vamos a pusear esto fuerte. Eso es. Singed va a tener problemas aquí, ya os lo digo. Vale. Cuidadín. Hasta luego, Lucas. Pipiripipim. Vámonos. Vámonos un poquito más. Tengo el Zonias todavía. Así que vamos bien. Vale, voy a vender esto. Voy a vender esto. Voy a pillar esto. Las botas todavía no puedo, así que vamos a pillar esto. Y volvemos. Nah, ahí no va a hacer mucho. No va a poder hacerle demasiado daño a la torre todavía. Gracias por esos follows, compañeros. Buena jugada, gracias, Mr. Annie. Vale. Soy un poco escéptico en cuanto a ese Zac. Y he hecho bien en serlo. Estaba ralentizado, tío. Ya os digo que he sido bastante inteligente al ser un poco escéptico con él. Nah. Amumu va muy fedeado. Hay que tener cuidado con él. Venga. Eso me va dando orito, que no está mal. Ay.
Problema, que no tengo mucho mana. La cosa buena, que tengo todavía el Zhonyas. Vale. Él va a querer el gordete, ya os lo digo. Vale, Amumu está en medio. Perfecto para mí. Más dinerito. Esta es la build del Timo Gilito, ya sabéis, lo que se trata es de ganar mucha pasta. Y mira, mi equipo ha conseguido la primera torre, que me da más pasta todavía. A ver si llego. A ver si llego. Venga, perfecto. Doble buff para mí. Genial. Es lo que hay que hacer, estar un poquito atentos al mapa, ¿vale? Ahora ese Singed está muy fastidiado ya con el doble buffo que me he llevado. Vamos a pusearle esto, bastante tocho. Vamos a poner 1000 setas. Venga, vamos, equipín. Tengo el teleport todavía, ¿eh? Podría ir a por el Xerath, pero uf, creo que no está mal lo que estamos haciendo aquí. Venga, mucho oro. 100 más de oro que nos llevamos. Tenemos 1900 de oro. Uf, esto está siendo bastante guay. Bastante guay, ¿eh? Si os fijáis, no he usado la seta hasta que él ha pasado cerca de los minions. Vale, me alejo de los minions y ya está. Pues le acabo de dejar bastante jodido. Yo todavía tengo la poti. Y no va mal. Las caderitas de Farolino. Todavía tengo Zhonyas, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Por mí que estoy bien. Y ese Amumu está teniendo que prestar un montón de atención a la línea de top, si os fijáis. Eso es un problema para su equipo. Porque mientras tanto mi equipo se puede hacer el dragón. O muchas cosas más. Una carrera. Venga, perfecto. Venga, ahí está. Amumu en medio, la veis. Y yo aquí ya se me ha pasado el doble buff. Pero bueno, ahora cuando compre voy a ser una auténtica mala bestia. ¿Esto qué hace? Nada interesante. Eso es oro. Cuando tengáis ese tipo de ítems, con la build del Timo Gilito, eso es oro, ¿vale? No es, no, no son ítems, es oro. Vale, puedo poner un guarda aquí, a ver si me da tiempo. Bueno, lo he puesto mal, pero bueno, no pasa nada. Teleport. Vámonos, que como me venga con el ulti y con todo, me va a hacer polvo. Venga, ya tenemos teleport. 3100 de oro. Muy, muy worth. Hola, compañero. ¿Vienes? No. Vale. Igual te encuentras una sorpresita, ¿eh? Ay, que te tienes que volver a ir, compi. Vamos a poner una setita aquí y nos vamos. El charco suyo no me va a cortar el back, o sea que no hay problema tampoco. Vale. Genial, ya tenemos el diente completado. Vamos a vender esto. Botas de penetración. Y esto. Y volvemos ahí. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te vas a escapar? ¿Cuál es tu plan? Vale.
Eres un genio, Singer. Venga. Captain Timo Tu, tu, on tu, tu, duty. tu. Vamos a por ellos. 5-1, vamos, no está mal la partidita. La verdad es que Singed lo tiene un poco en chino ya, la partida. Pero bueno. Mientras tanto, mi equipo está haciendo cosas bizarras por otros lados, o sea que no va mal. Hasta Alistar está matando. Madre mía, esa doble. Qué buena. Lo siento, compañeros, porque no os estoy prestando demasiada atención. Estoy jugando aquí en mi isla de top. Así que es lo que hay. Este blue me está llamando. Me está llamando. Me está llamando lentamente. Uy, uy. Que viene este. Vamos a hacerle perder un poquito de farm. A ver. Venga, no pasa nada. El blue te lo has quedado tú, pero yo me quedo el cangrejo, que sé que es lo que de verdad más ilusión te hacía. Así que nada, vas a tener aquí problemas serios. A ver si viene el Singer a pegarse conmigo. ¿Y ahora qué, compañero? Lo tienes ralentizado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El Jin. Bueno, ha matado a la Mumu. Lo ha hecho bien. Yo ahí no podía hacer mucho más, en realidad. He hecho lo que he podido, chavales. Venga, vamos a pillar esto. Con este. Con este Zac me pasa lo mismo que con. No me acuerdo cómo se llamaba ya. Pero que me costaba un montón seguirle la idea de lo que quería hacer. O sea, es imprevisible. Es un tío imprevisible. Terrible. Venga. A ver si tenemos para él. ¿Cuál es tu récord de kills? Unas 30 y pico, no sé cuántos. Pero vamos, sí, por ahí. Pa, para, pa, pa. De todas maneras, ese récord es un poco absurdo porque realmente. El récord de kills es realmente muy sencillo de obtener. Simplemente tienes que jugar contra gente muy mala y ya lo tienes. El problema que tenemos nosotros es que ellos. El que va fedeado de su equipo es a Mumu. Y le vamos a hacer muy poquito daño con la build que nos estamos haciendo. Pero bueno, a partir de ahora me voy a buildear un poco hiper carry. Es una pena. Porque el Singed está ahí. Ahora va a ir a hacer proxy farm. Es muy pesado ese Singed. Venga, a ver si podemos ayudar aquí un poquito. Cuidado con Amumin. Que se va a hacer el heraldo. Vale, a mí me das pasta cuando me haces eso. O sea que por mí perfecto, sigue haciéndolo. Tu, tu, tu. Fuera, ¿eh? No. Turutu. A ver si vamos a por este. Vale, cuidadín. Vamos a ayudar a Zoe. Nos alejamos un poco de Amumin para que no nos haga daño. Eso es. Está muerto también. Cuidado, vale. Ahí ya no me tengo que arriesgar más. No merece la pena. Ya se va a pillar las muertes mi equipo. Eso es algo que muy poca gente hace, ¿vale? Cuando sabéis que vais a. O sea, que están muertos. Dejarle las muertes a vuestro equipo. No os obsesionéis con matar. Porque matar en este juego tampoco es tan importante. Es más importante farmear bien, meter presión, hacer objetivos. Al final vais a conseguir mucho más oro, sí. Tengo un problema aquí, ¿eh? Vámonos por el otro lado. Venga. Vale. Está viniendo el Zed, pero Zed, no. Zac. Pero no tiene daño suficiente para matarle. Venga, ya vamos a por esto. Y ahora ya, hipercarry, ¿vale? Vamos a hacernos una furia de Kinso.
Ginzo, taca, taca. Esto lo voy a vender porque realmente no me sirve para mucho. Y pillamos el huracán. O sea, bueno, el arco curvo. Venga, vamos arriba. El mazo helado no me vendría mal del todo, la verdad. Pero bueno. A ver, tengo para ralentizarle. Ven aquí, compañero. Eso es, perfecto. Vale. Ese Singed es un poco YOLO, ya os lo digo, ¿eh? No es normal encontrarse a alguien así. Pero hay que aprovecharlo, porque ya os digo que las partidas anteriores hemos tenido que carrilear nosotros y no lo hemos conseguido. Así que ahora toca intentar carrilear en esta. Vamos allá. Venga, tenemos tres setas. Está todo mi equipo en medio. Ah, tengo el teleport, pero creo que es directamente lo que tienen que hacer es irse y ya está. Bien. Cuidadín. Mira la Mumu. A ver si lo puedo matar. Mucho oro, pero... Ay, qué poquito me ha faltado. Qué poquito me ha faltado para matar a la Mumu. Timo Red. No estoy para Red ahora. Estoy más para el Blue. A ver si conseguimos hacernos esto. A lo mejor le venía mejor a Dumibat, pero bueno. La verdad es que sí, le habría venido mejor a Dumibat. No te pelees con él hasta que no le... Cuidado aquí. Venga, eso es. Vámonos. 1500 de oro. Vamos para allá. Es verdad que ya llevaba el este. Bueno, vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto también. Y bueno, iba a ir yo ahí. A ver si conseguimos hacer algo aquí. Dale a este, compañero, no, no, no seas greedy. Eso es. Tienes una muerte ahí segura. Muchas veces pasa eso, que la gente pasa del kill seguro y se va a intentar matar a la de carry siempre. Y no es necesario. Realmente lo que hay que hacer es intentar... intentar pillar las kills que son más seguras y ya está. Vale, vamos a poner setas por la parte de atrás, no vaya a ser. Cuidado aquí. Vale. Yo me voy a ir para top, de donde nunca debí salir. Me falta un poquito de oro todavía para esto, pero bueno. Este Singed me va a hacer proxy farm aquí. Y no quiero que me tire mi torre. Realmente no hacemos falta ahí. Podéis salir de ahí. Les va a tirar. Les va a tirar de ahí. Ahí podrían hacer algo. Esto lo salvamos. Vale, perfecto. Salvado está. Singed está yendo para bot. Momento perfecto para nosotros pushear. Realmente creo que ahora ellos... no, no me compensa pushear. Porque me van a venir todos. Y no es interesante. Creo que lo interesante ahora es hacerme el cangrejete este. Cuidado con Xerath, que está aquí. A Xerath le puede hacer bastante daño. De hecho, creo que lo puedo matar. Pero está con Amumu. Y eso me preocupa un poco más. Ahí está. No, vámonos, perfecto. Por aquí no tienen wards. Creo, vale, genial. Sería un buen momento para hacernos el varón, ¿eh? Podríamos hacernos el varón. Venga, dale.
Nada, si mi equipo se pega, si mi equipo se pega. Uf. Sigue, sigue, sigue. No te pegues a mí, Neo. A ver si afina el smite. Zack. Bueno, no hace falta siquiera. Vale, vámonos. No voy a ayudar a Alistar ahí. A ver, Davicine, ven para acá. No tenía sentido, no tenía sentido lo que hizo Davicini y tonto fui otra vez por intentar salvarle. Tenía que haberle dejado morir. Limpia los minions, compañero. Bien, bien. Venga, esos damajes, Zoe. Bien, bien. Bien, perfecto. Bien, bien, Zoe. Bien ha ido mi bat. Cuidado con este. Ahora me voy a hacer el mazo helado para poder matar a este tío fácil. Luego tendré que hacerme algo de roba de vida. Ya os lo digo, ¿eh? Para todos los singles son pesados, sí. Estoy de acuerdo. Y los timos también. El próximo parche van a nerfear el piroláser. No lo sabía. Ese comentario mega no me gusta. Venga, vamos. Ahora tenemos un montón de daño ya, ¿eh? Podemos matar a Singed perfectamente. Pero voy a necesitar el... Vamos a dejarle el red a Jin. Voy a necesitar el mazo helado. Eso también os lo digo. Lo bueno es que a Mumu también me va a comer los huevos por debajo de la cola. Ya os lo digo. Poquito a poco, mira, viene la Mumu. En el Singer también. Tiene visión aquí, claramente. Tu, 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 tu. Venga, vamos. Necesitaremos un poquito de robo de vida, yo os lo digo, ¿eh? Porque si no, ese Singed me va a ir quiteando y no voy a poder hacer nada. Mientras que si tengo el mazo helado y un poquito de robo de vida, todo irá como la seda. El sable pistola es un buen ítem. Cuidadín. Venga, vámonos. Me faltan 200 de oro realmente. Creo que el cangrejete del río igual es buena opción para hacerme el oro que me falta. O esto. Está hecho ya, vale. Vale, cangrejete del río, ven aquí. Eres lo que necesito. Eres mi medicina, lo que me fascina. Solo quiero. Ahí está. 80 de oro. Pues con esto ya estaría. Tiene que tener cuidado ahora mi equipo, ¿eh? Vale. Mazo helado, para adentro. Voy a teletransportarme aquí. A ver si ahora puseis aquí. Pused aquí. Turututum, turututum. No me han visto venir. Pa, pa, para, pa, pa. Era un call de libro, ¿eh? O sea, ahí no creo que haya cometido yo el error. Creo que no estuvieron atentos mi equipo y ya está. Pero bueno, aún así es worth. Esto y varón.
Varón. Ah, no, 2 minutos todavía. Venga, 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 venga. Bien. Hola, Rozas, ¿cómo estás? Bienvenido al streaming, espero que te diviertes. Dice el tío Gileto que a lo mejor el dinero es contarlo. ¿Tú qué opinas? Yo también lo creo. A mí me gusta nadar en mi dinero. Ah, sí. Muchas gracias a FK Cosmos por ese follow, compañero. En el próximo parche van a ver el Piro Láser. ¿Solo habéis, no habéis dicho nada desde entonces? Madre mía. Voy a ir yo a bot. Porque para despusear todo esto creo que soy bastante más útil que Domibat, creo. Purupupupum, poronga, poronga, tu 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 tu, poronga, langa, langa. Tengo una build híbrida con un montón de daño mágico y bastante daño físico también. O sea que tengo el máximo CDR en las setas, lo cual me permite ir teniendo bastante bien controlado la junglilla enemiga. Vamos a tirar eso para aquí. Y vamos a ir para aquí. A ver si llego. Vale, vamos a darle a este, luego al otro. Vale. Venga, a por Sera. Dale a Sera. Eso es. Vamos ahí. ¡No! Me mata el dragoncete este. No, no mata. Venga, perfecto. Vamos a pusearlo de arriba. Ahí no hay objetivo. Lo que hay que hacer es esto. Compañeros del metal. Podríamos haber terminado, seguramente sí. Pero bueno, la verdad es que ahí nos lo hemos marcado. Les hemos metido una buena paliza. Y a ver si aquí puedo empezar yo a hacer un poquito de daño. Madre mía. Con este final no me entiendo muy bien. Venga, ahí está, perfecto. En realidad yo voy full build, o sea que no tengo mucho que comprarme. Y teniendo doble buff que me voy a ir curando, pues ¿para qué me voy a quedar, no? Vamos a seguir puseando. Ahora mismo puedo comerme a cualquiera, sin que Tamumu. Era la penta, sí. Pero estaba complicado, ¿eh? Hay que tener cuidado con esas pentas porque ellos también juegan y tenían dos super tanques ahí, a Mumu y Singer. O sea que hay que tener cuidado. A ver, Singer, ¿cómo te lo explico? Mi equipo tiene que engaguear, darle. Ahí mi equipo lo ha hecho un poco regular porque realmente, o sea, si ellos, si vienen a top, simplemente ellos tenían que engaguear, eran 2 contra 3. Pero bueno. A ver si ahora por lo menos mi Osama le da al núcleo. No, va a matarles. Venga, vale, perfecto. Bueno, pues esto es todo. No os olvidéis darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo, gracias a los que han jugado conmigo. Y nos vemos. Buena partidita, me lo he pasado bien. Never underestimate the power of the Scouts Code. He will seal your fate.